Vamos a escuchar un momento el audio, un audio que es un video que circula de Banat acerca de lo que significa esto que se llama Credi Habitat. Vamos a ponerlo, Rafa, por favor, y después vamos a escuchar al doctor Fernando León Poleo acerca de lo que él consiguió, de lo que de cómo se debe tramitar la solicitud y cuáles son los límites. Escuchemos. ¿Sabías que el Banavic ofrece un programa de financiamiento dirigido al comité multifamiliar o juntas de condominio para acondicionamiento, reparación, rehabilitación o mejoras de áreas comunes de tu hábitat? Para solicitarlo debes ingresar a nuestra página web www.banavi.gov.be y descargar la planilla solicitud del Credi Habitat, la cual debes consignar en nuestra institución con los siguientes recaudos. Copia del registro de información fiscal. Fotocopia del acta constitutiva del estatuto sociales, registro del comité de gestión multifamiliar o junta de condominio autenticadas. Fotocopia del acta de asamblea donde los copropietarios autorizan la solicitud del financiamiento. Copia de la cédula de identidad del comité multifamiliar o la junta de condominio. Copia del registro de información fiscal de los integrantes del comité multifamiliar o la junta de condominio actualizado. Recibo de condominio de los últimos 3 meses. Certificación bancaria de estados de cuenta de los últimos 3 meses del comité multifamiliar o la junta de condominio. Autorización de descuento de la cuota mensual a pagar en cuenta bancaria del comité multifamiliar o la junta de condominio. Y presupuesto de la obra a ejecutar. En Banavi seguimos construyendo la Venezuela potencia. Manera muy, muy rápida, nos explican lo que está ya en la página y que hay una solicitud de crédito. Así que bueno, vamos entonces a escuchar a Fernando León Poleo, a quien le damos la bienvenida a este espacio. Gracias, Fernando, por tomarte este pedacito. Sé que son los martes, pero tenías que intervenir en este programa de hoy porque es sumamente importante para todos los condominios esta puerta que está abierta y sobre todo la posibilidad de que pueda ser una realidad. Bien, buen día, Fernando, bienvenido. Gracias, Tibaire, gracias, Elías. Bueno, a la casa y a la familia nunca se le dice que no, entonces es muy difícil decirle a ustedes dos que no. En relación a esta oferta que estamos viendo que tiene Banavi, ayer, bueno, lo que la pusimos a comentar, evidentemente vimos muchas informaciones, vimos muchos datos y son cosas que debemos analizar para evaluar la viabilidad de esta propuesta y que realmente sea tangible. A su vez, creo, Elías, que en la propuesta que estamos lanzando desde micondominio.com de los créditos habitacionales, los créditos para condominio, perdón, viendo esta oferta real que tenemos, es un momento como para pensarnos, no es solo pedir los créditos, sino de una vez evaluar cuáles deberían ser los requisitos que debemos plantear para que este crédito se materialice. Claro. Entonces, bueno, empezamos, vamos a ver los primeros requisitos de entrada y de ahí vamos partiendo. Primer requisito habla de la planilla de solicitud. Bueno, evidentemente eso es, creo que necesario en cualquier trámite que vayamos a realizar. La planilla la pudimos descargar, no tiene nada de complicado. Algunos habría que aclarar claramente qué es lo que está haciendo. El registro de información fiscal me parece un requisito que a su vez es sencillo, porque sencillamente todos podemos actualizar de automáticamente por la plataforma del CENIA sin ningún conflicto. Lo importante es que los condominios tengan realmente su usuario y clave actualizado. Si no, bueno, tienen que hacer esa diligencia ante el CENIAT. La fotocopia del documento del condominio, eso es importante. Y de ahí mismo también consignar la copia de esa junta de condominio vigente. Esos son los dos requisitos, como tres que son vigentes. Cuando vemos el cuarto, leemos que hablan de la fotocopia del acta de asamblea donde los copropietarios autorizan la solicitud de financiamiento, y hay otro espacio donde da más información detallada, la que dice todos los copropietarios autoricen el financiamiento. 100%, Fernando. Entonces, si realmente nos van a pedir el 100% de los copropietarios autoricen este acto de disposición, porque realmente es un acto de disposición, nos vamos a encontrar contratados. Primero, porque vamos a analizar el contexto real del condominio hoy.
condominio de hoy tiene una masa importante de apartamentos prestados o dados en comodato, vamos a poner un nombre más técnico, dados en arrendamiento o incluso hasta vacíos de propietarios que están fuera del país. Entonces, conseguir esa personas de esos que están fuera del país en un acta de asamblea nos va a costar, incluso hasta una carta de consulta si la misma no es electrónica. Entonces, habría que ver si realmente nos aceptan las actas de asamblea electrónicas o tienen que ser las actas de asamblea presenciales, hasta donde la carta de consulta de ellos están claros que de acuerdo al artículo 23 tienen los mismos efectos. Pero conseguir eso va a ser complejo. A su vez, no podemos caer, olvidarnos de la realidad social y de las características de los condominios, donde suele haber algunos grupos, algunos sectores, algunos detractores de la Junta de Condominios vigente. Al menos uno, simplemente por molestar, va a decir que no. A lo Sí. mejor le interesa, pero simplemente por trancar la oportunidad, se va a negar. Si vamos, podemos tener 99 a 1 y nos vamos a topar con que no. Entonces creo que si esa acta de asamblea nos exige unanimidad o todas las presentes, el producto deja de ser realmente un producto accesible para las comunidades. La copia de la cédula de identidad y del RIF de los miembros de la Junta de Condominios es natural, todo representante legal de de cualquier entidad se tiene que identificar y vale los dos. Cuando vamos a los recibos de condominio de los últimos 3 meses, debe tener un propósito y un sentido muy claro, porque sencillamente en el recibo de condominio tú vas a evaluar cuál es el flujo y el gasto de ese condominio. Es un edificio que se caracteriza por ser un condominio de solo mantenimiento ordinario, es decir, servicios básicos, No va a pagar mantenimiento, limpieza, y no hay ningún tipo de inversión, tú te vas a dar cuenta que es un condominio que realmente vive ras con ras. Después nos piden la certificación bancaria, estados cuenta de los últimos 3 meses del condominio, y es natural, porque de ahí vamos a ver el movimiento de caja o el movimiento financiero que ha tenido ese condominio. Pero en estos momentos, donde nos vamos a un país que está sumamente dolarizado, donde los administradores de condominio, junto a la Junta de Condominio, que no podemos culpar a ninguno de los dos o responsabilizar a uno de los dos actores, han hecho una migración masiva de los condominios al dólar. ¿Okay? Más allá de que la economía sí lo ha hecho, los condominios han buscado proliferar el manejo de la divisa en ellos. En cambio, yo he sido uno de los administradores que siempre he dicho que es mejor manejar los condominios en bolívares que en dólares. Ha sido parte de mi discurso, pero sé que no soy la mayoría. Y eso no significa que ellos estén errados o que yo tenga la razón, simplemente dependiendo de la visión de cada quien y de la forma de gerenciar o administrar los condominios. Pero depende de la medida de los condominios, en su mayoría están administrados divisas, divisas que se manejan en caja, divisas que se manejan en estados de cuentas en el extranjero de algún propietario, miembro de la Junta de Condominio o no, o en herramientas de como los aliados del sistema que bastante hemos visto que ellos tienen sus propios mecanismos de cuentas y manejan hasta criptoactivos. Entonces, si los recursos están entrando en dólares en su mayoría de los conjuntos y no están entrando en las cuentas bancarias, ¿cómo vamos a soportar los ingresos de los condominios, que es el objetivo de estos estados de cuenta? Entonces, Claro. vamos a perder la realidad de esa oportunidad, porque un condominio debe estar manejando un 20-25% de sus ingresos en bolívares, no creo que llegue al 40%. Entre el 25 y el 40% del resto en divisa. Partiendo de eso, nos vamos a topar con que en base a qué nos van a prestar. Y es lógico porque ellos están pidiendo eso, porque tú tienes que después, el requisito 9 es una autorización de descuento en la cuenta del condominio de la cuota mensual del crédito. Entonces, en ese tipo de cosas ahí nos podemos topar otra traba. ¿Por qué? Porque no estamos considerando los estados financieros. A lo mejor le corresponderá pedir estados financieros certificados por contadores públicos, colegiados, o evaluar qué flexibilidad damos a este aspecto más que simplemente el flujo de caja, o sea, que se maneja en bancos. El 10 es un presupuesto de la obra ejecutada, me parece sensato, porque creo que el banco debe tener claridad de para qué vamos a usar el crédito. Ahorita Claro. no puede ser por financiar la concesión ni por financiar el mantenimiento ordinario, ni O a los financiar moros. jardineros. Sí, o sea, no puede ser para financiar ni pagar a los conserjes o los trabajadores esenciales ni pagar al jardinero. El crédito tiene que ser para una obra clara y concreta ejecutada. Otro de los requisitos que nos topamos, Tibi, fue que nos habla de que los condominios deben tener una morosidad inferior al 10%. Esto es un requisito realmente
sea, hay que tener una morosidad inferior al 10% para 10%. Okay. Sí. En los condominios, hasta los condominios más sanos tienen morosidades mayor a esto. Tienen que ser condominios muy pequeños donde realmente la gente está completamente solvente. Y más porque tenemos realidades. Los servicios públicos se han disparado en los últimos 3 meses y montos exorbitantes, y voy a hablar por lo menos de la realidad de Carabobo. El agua pasó, yo pensé, de 30 bolívares mensuales por condominio a miles de bolívares. Entonces, partiendo de esa circunstancia, los servicios públicos se han encarecido. No estoy cuestionando el encarecimiento de los servicios públicos, creo que incluso era una realidad, porque en la medida que los servicios públicos los han empezado a cobrar, uno ha visto de alguna manera alguna inversión en los servicios públicos, pero eso es una realidad que afecta al recibo de condominio. El recibo de condominio afecta también los incrementos de todos los productos. La economía de abril para acá vuelve a tener inflación, volvemos a ver una alza en la divisa, el efecto de IGTF ha tenido un impacto poco de freno de la economía en el plano de inversión en el que íbamos. Entonces, estos son conjuntos que hemos visto y la morosidad de los condominios se ha incrementado. Adicionalmente, por la misma situación que hablábamos, apartamentos de litigio, apartamentos de sucesiones, apartamentos abandonados o apartamentos donde los propietarios están fuera del país y cuesta presionarlos para pagar, nos estamos topando que la morosidad puede estar por encima del 10%. Y creo realmente que un condominio que tenga una morosidad por debajo del 10% es un condominio sumamente solvente, que incluso por cuota ordinaria puede solventar sus inconvenientes, a excepción de que sean condominios pequeños. Vemos también, esos fueron los dos requisitos que nos hicieron un poco dormido. Otra de las cosas que sí tiene sentido es que, bueno, identifiquemos la junta de condominio, pero siempre aclarar que el deudor no es la junta de condominio. Eso habría que revisar las políticas del crédito, que el deudor es la comunidad, o sea, la entidad, no el presidente de este momento. Nosotros necesitamos tres del condominio, micondominio.com. Los deudores no vamos a ser Elías Tibaire y yo, sino es el condominio. Toda la comunidad. Eso a veces genera dudas, desinformación y temor en la gente. Nos ocurre incluso cuando vamos a ver que hay que firmar contratos, hasta con la trabajadora residencial, lo hemos visto bastante en los programas, que la junta de condominio no quiere firmar porque ella no es la que le debe al trabajador. Porque a veces nos falta conocer eso de la representación. Pero el producto en sí tiene que ser genial si de verdad logramos precisar estos elementos. Yéndonos un poco más al fondo, Elías, y a la propuesta que estamos lanzando de micondominio.com, fuera de esta propuesta que estamos evaluando, otra herramienta que para mí pudiera ser muy útil, que pudiéramos manejar los condominios, y eso en la época que había encaje legal que permitía el financiamiento, etcétera, no nos vayamos a las disposiciones que restringen a la banca la actividad de intermediación financiera en estos momentos, eran créditos que tenían las empresas que eran como líneas de créditos instantáneas. Incluso las personas las llegamos a ver vinculadas a las tarjetas de crédito. Sí. Tenías una cuota de, vamos a ponerle un montonito, $2,000, entonces sacabas 500, pagabas los 500, sacabas 1,000, entonces tenías 1,000, pero te salió una emergencia, sacabas 500 y debías 1,500, y los ibas manejando. Eso pudiera ser un producto mucho más interesante para los condominios, porque a veces sencillamente es 20 del mes, ya el aviso de cobro lo recogí, lo gasté, porque el aviso de cobro tiene un destino, no es para tener pote guardado ahí en la cuenta, ya el 20, y el 20 se da de una cerradura, se dañó un tubo, se dañó una bomba. Entonces, ¿cómo logro financiar esa hora entre el 20 y el 30 que le vuelva a salir el recibo de condominio? Eso pudiera ser una buena estrategia. Puede hacer una pregunta. ¿Ya salió el audio del doctor Borges? Sí. Sí. Ajá. Ok. No discuto su posición. Es una posición muy sensata desde el punto de vista técnico de la banca. Okay. Pero yo creo que incluso, Elías, pudiéramos plantear que este tipo de créditos, como tiene un fin social, puede verse como parte de la corresponsabilidad empresarial de la banca con las comunidades. A futuro. ¿Sabe? Claro, a futuro. No estoy hablando solo de banca. Pensando en lo que micondominio.com está proponiéndole a la banca y al gobierno de salida de la... Bueno, sí. Yo creo que hay bastante insumo con qué trabajar, Elías, ¿no? Hay algunas ideas que pueden ser incorporadas y a lo mejor conversar, por ejemplo,
saber cómo fue la experiencia de Sucre, de su crédito vecinal, porque yo creo que esos números y saber cómo soportaron los condominios, cómo pagaron, porque tenían incentivos, eran 10 cuotas, pero si pagabas puntual las primeras 9, la décima la alcaldía te la exoneraba, ¿sabes? Hay que revisar un poquito. No sé qué dices tú, María, ¿cómo ves tú lo que acaba de decir Fernando de estos requisitos de Credihábitat? Sí, oye, muy completo el análisis, Fernando, a cada uno de los puntos. Yo cuando vi el video pienso que es un producto que han creado, es una oportunidad que está allí, son unos fondos que de otra manera no se les está dando un uso social, no, son unos fondos que están allí estáticos, no conocemos de otras inversiones o de otros productos del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat. Entonces lo primero es que es un gesto positivo, ¿no? Que va en el camino de lo que queremos, que haya recursos crediticios para los condominios regidos por la ley de propiedad horizontal y por la ley de la transmisión vivienda de Venezuela. Yo quería primero detenerme allí, que es una política pública muy sobria, que reconoce a los diferentes actores que hay en las comunidades, cómo son los que se rigen por la Gran Misión Vivienda Venezuela, que tienen estos comités multifamiliares, o los que estamos bajo el régimen de la propiedad horizontal, que tenemos las juntas de condominios. Creo que eso es meritorio porque, Fernando, la actual administración suele desconocer o excluir a las asociaciones de vecinos y a las juntas de condominios. Fíjate que esos vocablos, esas denominaciones que reflejan formas organizativas libres de la sociedad, no están en el discurso habitual de la administración pública. Sería fantástico que se corrigiera eso y hubiera un discurso mucho más inclusivo. Pero este de Banabi reconoce que hay diferentes maneras de agruparse en las comunidades porque hay dos regímenes diferentes desde el punto de vista jurídico. Eso me parece muy, muy importante, ¿no? Ojalá pudiéramos influir en que hubiera un solo régimen, fíjate, que terminó siendo que todos los del Banco Obrero y del INAVI, pues entraron por el camino que le da mayores beneficios a la comunidad, que es el de la ley de propiedad horizontal. Y luego tú señalas algunos aspectos como esto del crédito del 10%, el 100% de acuerdo de los copropietarios. Aquí hay que, yo creo, Tibaire, que lo que deberíamos promover es una rápida reunión con estos funcionarios, con los representantes de esta entidad, para ayudar a hacerlo mucho más viable, y cualquier oportunidad de mejora que haya allí, pues nosotros colaborar y cooperar, porque lo que sí es que es un dinero que está estacionado y que en este momento no cumple una finalidad positiva para la sociedad, siendo que es un organismo cuya finalidad es beneficiar a los ciudadanos venezolanos. Entonces, con estas observaciones que tiene Fernando, que ya son cosas que se pueden ir ajustando según la realidad de los condominios, creo que el paso siguiente, Tibaire, es que tratemos de tener a la gente del banco, del Banabi, aquí en el programa, o muchísimo mejor, posteriormente a eso, el poder tener una reunión de trabajo, primero reconociendo que el gesto es positivo, ¿no? Y que va en el camino apropiado. Y segundo, bueno, aquí estamos para ayudar. Así es, mira, ahorita vamos a hablar con Fernando sus conclusiones finales, pero fíjate lo que yo estoy observando. Primero, un reto para las comunidades de organizarse. Y esto que nos llega todo el tiempo, ¿cómo hacemos que la gente no quiere formar parte de la Junta de Condominio, que nadie quiere hacerlo? Aquí hay una necesidad de que formen claro. parte de la Junta en beneficio Bien. De recuperar su inmueble. Y en Buen segundo, punto. Y además que lo que estoy observando es que hay que quitarle el miedo de abrir cuentas en dólares en los condominios, dejar de tenerlos debajo del colchón, en las cajitas, en las administradoras, tú sabes, porque esa es la realidad. El día hay un gran temor a tener cuentas en dólares, pero es la única forma que cualquier entidad bancaria entienda cuál es la salud financiera de un condominio. Así yo puedo tener 3,000 dólares acumulados en un sitio, y si yo no lo veo circulando en la banca, ¿contra qué me lo va a prestar la banca, sabes?
Claro. Son dos cosas que tenemos que asumir la madurez como comunidades y empezar también a promover una campaña para que así sea aquellas personas que deseen tener crédito. Fernando. Sí, efectivamente, Elías, la propuesta es una ventana que se abre. Hay que reconocer la oportunidad. Quizás es un poco cuesta arriba estos requisitos. También puede ser una forma, como Tibaire lo decía, a veces hay que ver el vaso medio lleno, medio vacío. Entonces, bueno, a lo mejor hay que verlo como una oportunidad de obligar a las comunidades a solventarse, a organizarse para poder crecer. Uh-huh. Y eso es una realidad. Lo otro, siempre es importante ver que esas oportunidades nos está reconociendo la administración, como tú lo señalas, a los condominios, que no es parte habitual del discurso. Hay que formar eso. Y bueno, yo creo que otra cosa, y aquí voy a hacer el momento de publicidad, vamos a tener que añadir un módulo o así sea una clase en el Diplomado de Administradores de Condominio, el día de manejo de instrumentos financieros, instrumentos de crédito también, para que nuestros administradores de condominio salgan ya con ese sello de cómo deben manejar esos créditos. Sí. O sea, sí. Que entiendan que la prioridad es pagar el crédito, que vean hasta dónde realmente pueden tener la capacidad de endeudarse, porque no es ir a pedir los 6.000 por tener los 6.000, sino es entonces vamos a pedir 4.000 porque necesito 3.500 y el fondito para alguna emergencia, y con eso puedo pagar y tener que es la capacidad de pago de esos 4.000, etcétera. Entonces vamos a tratar de incluirlo, porque eso también puede ser una oferta que le demos a la banca de garantía, de respaldo. Mira, los administradores de condominios certificados por micondominio.com están capacitados para gerenciar un crédito bancario. Porque vamos a estar claros, la banca no está así de lista. La banca tiene una limitación de crédito de hace 5 o 6 años. Y hay gente que nunca ha manejado un crédito bancario en su vida en estos momentos. Ajá. Porque hasta hace 5 años no tenía edad, no tenía la oportunidad, estaba creciendo, no tenía la oportunidad de formarse. Y en los últimos 5 años... lo que ha vivido no es una oportunidad de crédito, entonces la gente no sabe endeudarse realmente. Entonces vamos a evaluar ese plan, porque eso es una de las formas que podemos darle garantía a la banca y a la administración de esta propuesta que estamos lanzando hacia acá. Oye, qué interesante. Esto da para muchísimo, para varios programas, Elías, de verdad, porque hay el dinero que está por fuera, el manejo de las cuentas CELE. O sea, hay una gran cantidad de cosas que hay que ordenar y tratar de ver cuál sería la alternativa para ponerlo en contexto y en orden, ¿no? Elías, no sé si tengas algo más que decir antes de ir a la pausa. O incluso, voy a cerrar aquí una propuesta que va a llegar antes que se me vaya. Estas multiplataformas que están manejándose, que no son bancos, pero al final están auspiciadas por la banca. Como la tarjeta Bubi, la tarjeta Sinly, no estoy haciendo efecto publicitario, sino en de carácter que mira, tienen tarjetas respaldadas por marcas internacionales de tarjetas de crédito, que tienen alternativas, que tienen intermediación financiera, tienen unas especies de CEL entre ellas mismas. Bueno, pedirles que nos den la oportunidad de que los condominios abran sus cuentas ahí, a lo mejor no es directamente en la banca. Sino porque, ¿qué ocurre con la banca? Y lo comentaba anoche con Tibaire. Yo abro mi cuenta en divisas ahorita y no hay en X Banco, la principal entidad financiera, y mi proveedor de vigilancia tiene la otra intermediación financiera. No hay forma de yo pasar de este banco allá. O sea, por eso la gente ha preferido también tenerlo en el colchón, tenerlo en la caja, allá escondido debajo del pote en la nevera, etcétera. Entonces eso es una realidad, y incluso a lo mejor para la intermediación en divisas, Elías, tendríamos que rescatar un instrumento financiero que a lo mejor muchos no recuerdan ni conocen, como es el cheque. Claro. A lo mejor no son transferencias electrónicas para no hacer una cámara de compensación electrónica, sino un cheque. Mira, vete contra Banesco para que te pague Banesco este cheque en la taquilla del banco, y tú cobras tus $200 en efectivo en la taquilla del banco, o te vas a la otra entidad financiera con el cheque y lo cobras en taquilla, y eso nos permite un poco más la flexibilidad en el manejo de estas operaciones en divisa. Sí, de acuerdo, Fernando. Yo creo que ese es el enfoque y la actitud, las dos cosas, ¿no? El enfoque de se puede mejorar, por supuesto que se puede mejorar, se puede adaptar mucho más a la realidad. Y en el enfoque también está la visión que nos aporta Tibaire. Esta es una excusa
Este es un catalizador de la organización de la comunidad si quiere apelar a estos beneficios, ¿no? Ese es el enfoque, y yo creo que la actitud es esa, contributiva. O sea, vamos a ayudar a que a esta ventana y esos recursos lleguen a las comunidades y fortalezcan su organización, pero fundamentalmente ayudarlos a resolver esos problemas de todos los días, que puede ser el ascensor, puede ser la impermeabilización, puede ser el cerco eléctrico que ocurrió un accidente, el portón, cualquiera de estos. Y tú lo has señalado, que con estas tarjetas o estos esquemas de que uno como privado puede usar con una tarjeta de crédito, puede comprar una nevera, puede hacer erogaciones de $1,000, $2,000. Oye, hay que ver lo que significaría que el presidente de la Junta de Condominio, con una rápida consulta, resuelva el problema de dos cámaras del circuito cerrado de televisión que se quemaron. ¿Me entiendes? Yo creo que estamos en el enfoque y en la actitud apropiada. Hay que pensar en grande. Y voy aquí a soñar con más. Creo que es un pensar en solventar el día a día. Dos cámaras quemaron, pensar sencillamente en el cerco eléctrico que se quemó ayer y se quemó el breaker. Vamos a pensar en grande. Vamos a endeudarnos para pintar el edificio. Claro. Vamos a endeudarnos para ponerle tablilla a la comunidad, a mejorar la fachada. Que el edificio que tiene 50 años parezca que tiene 30. ¿Por qué? Porque estoy pensando que tenemos que ver estas oportunidades como oportunidades grandes. ¿Qué ocurre? Mira, si tu condominio realmente tiene 10% de solvencia, tiene esto, el banco te financia la pintura del edificio, que el edificio se ve que se parece fuera a caer. Entonces, a lo mejor, obligamos a la gente a motivarse. Mira, te solventaste, y entonces aquí está el reconocimiento a esto. Y eso puede ser la oportunidad de ayudar a incentivar, porque yo creo que parte de lo que nos está pasando como comunidades, como sociedad, es la desmotivación en todos los aspectos. Nos pasa en la juventud, a veces me consigo amigos, compañeros, o los mismos estudiantes que son más jóvenes que yo, pero son muchachos. Ay, profe, ¿para qué estoy estudiando? Profe, ¿para qué voy a hacer eso? ¿Para qué usted se esfuerza tanto? Mira, es que yo no pienso en hoy, la vida no es 2022 ni 2023. O sea, la vida es 2030, 2040, o sea, hay que pensar claro. En grande. Entonces, es que la gente se siente motivada de eso. Mira, si estoy solvente y todos estamos solventes, nos vamos a endeudar y en vez de pagar $500 en 5 meses para pintar el edificio, vamos a pagar a $20 a 36 meses, pero conchale, yo en 3 meses tengo el edificio bonito, nos levanta la autoestima, nos ayuda a preservar. Y si nosotros queremos nuestro condominio, queremos nuestro condominio. Claro. Así es. Oye, Claro. Qué chévere, muy buena conversación. Tarea para todos, ¿sabes? Hay tarea sí. Para las juntas, para los bancos, para el Estado. De verdad, y que para nosotros. Para nosotros. Tenemos más tarea nosotros, pero sí. Esto, tú sabes, Elías, tengo que reconocer que el día que tú pusiste ese post de los créditos, yo me sentí así como tenía mis dudas, ¿no? Pero después me pongo a pensar, digo, mira, si las cosas están caminando hacia una vía que puede ser posible. O sea, que puede ser, no, que es posible, lo que hay que darles el empujón y explicarles cómo debe funcionar. Tibaire, una cosita. Sí. Invitar de una vez a Fernando y a nuestros oyentes en radiocomunidad.com para el sábado 24 de septiembre. Y recuerden que en septiembre se celebra el mes de los condominios, y el sábado 24 de septiembre vamos a tener un encuentro aquí en Caracas, que es el 10º encuentro de juntas de condominio de Caracas, por cierto, transmitido en vivo por radiocomunidad.com. O sea, quien esté en Maracaibo, en Mérida, en Valera, en Ciudad Guayana, va a poder participar, va a poder interactuar, va a estar en tiempo real conectado a este encuentro. Es prácticamente, Tibaire, un encuentro nacional, bueno, que se hace desde la ciudad de Caracas. Ahí va a haber una expo, van a estar patrocinantes, empresas aliadas, pero por lo que traigo a colación ese encuentro, Fernando, y ojalá puedas anotarlo desde ya en tu agenda, es que el expositor central, quien va a abrir el encuentro, es Luis Vicente León, que nos va a hablar justamente de cuáles son las perspectivas económicas para el cierre del año y para el 2023. ¿Por qué es importante hablar del cierre del año? Porque entre noviembre y diciembre todos nuestros copropietarios, Fernando, van a tener unos ingresos extra. Es el momento de eso que tú decías, pensar en grande. Decir, bueno, mira, vamos a aprovechar, vamos a abrir la cuenta en dólares, vamos a comprar el seguro patrimonial
por si acaso hay un terremoto, por si acaso hay un incendio, por si acaso hay un robo, este es el momento. Mira, vamos a comprarle la póliza de salud a la conserje para cumplir con la LOPSIMAR y además ser solidario con ellos y no tener que estar corriendo en el caso de que ella tenga una enfermedad. También está la póliza funeraria de nuestra conserje, de nuestra trabajadora residencial. A lo mejor es el momento de instalar el cerco eléctrico o el sistema de cámaras o el botón de pánico o plantearse aumentar las cuotas para el año que viene, pero tener un servicio de seguridad en el edificio, de vigilancia privada, me refiero. O sea, es un evento para pensar en el futuro de los condominios y pensar en grande. Y vamos a tener representantes de empresas que brindan esos servicios, que pueden decirnos, bueno, qué significa el decir vamos a instalar un sistema de paneles solares y un inversor generador para alimentar de energía eléctrica a nuestra comunidad en caso de apagones. Eso nunca ocurre, pero en caso de que ocurra un apagón, bueno, que tengamos esa posibilidad. O es el momento, a lo mejor de pensar en el... De Valencia, sí. Tenemos que reír con lo de los sí, apagones. Sí, es el momento... En las regiones sin divide. Sí, es el momento a lo mejor de pensar en el pozo, en abrir el pozo para el edificio. O sea, es un momento para pensar en grande. Y me atrevo a decir, Fernando, que el moderador de ese panel con todas esas empresas debería ser tú, porque estás lleno de ánimo y de optimismo. Ojalá te sea posible viajar a Caracas y nos acompañe en ese reto. Okay. Les mando un gran saludo, Yelixe Cortés, quien está atenta a este programa. ¡Ay, tan bella! Da una recomendación, dice, es importante irnos hacia el 2020. Estos mismos créditos fueron ofrecidos por Banavi y en ese caso pedían el 75% de aprobación de la comunidad de copropietarios, sí, y no el 100% como lo están pidiendo en este momento. Entonces es muy bueno poder ir a conversar con la gente de Banavi, ver por qué dieron ese salto, ¿verdad? De por qué ahora es el 100% y no el 75%, y a lo mejor mostrarle alguna de estas cosas que en esta conversación que se está empezando a dar para ver cómo puede incidir en porque no es una ley, creo que es una política crediticia, por lo que veo, que puede, sí, ser, sí, puede ser modificada. Gracias, Yelixe, como siempre, por tu intervención tan atinada. Gracias de verdad por estar pendiente. Y también aquí hay otra persona, bueno, nos estamos llegando algunos mensajes que si ya los créditos los están dando, bueno, todavía no, solamente estamos iniciando la conversación y en los siguientes días, bueno, vamos a seguirla dando, porque creo que es el momento. Elías, saca el papelito para que lo veamos. ¿Cuál es la consigna, la que tienes por ahí? Aquí está, ya voy. Ahí está, ¿ves? Queremos crédito para condominio. Está buena. Poner a rodar ese hashtag que le dice Elías numeral y empezar a que todos estemos trabajando en sinergia para que eso pueda ser posible, ¿no? Mira, eso es así. Bueno, ahora sí, Fernando, nos vamos a despedir, nos extendimos un poquito, pero valía la pena que tocáramos este tema con la visión de las tres cosas, ¿no? Mira, le pedí al doctor Oscar que nos hacer contacto con esa iniciativa de Aragua, esa fundación o ese Montevideo, sí, que ellos están organizando, para saber cuál es la idea, cuál es el propósito y qué tanto han avanzado. Él hoy nos va a decir, para mañana pasar mañana, que pueden asistir y conversar también, recorrer ese camino, Elías, ¿no? Chévere. Vamos entonces, gracias, Fernando, por tu aporte, como siempre, por tu intervención, y ahí te vamos a seguir llamando. Con gusto. Chévere. Un abrazo. Yeah.